Bienvenidos al canal de Titanic Barbaja 1912 o Titanic 1912. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cities Skylines After Dark. Estamos ya en el vídeo número 14 de la serie de vídeos de Cities Skylines. Y vamos a seguir con nuestra ciudad, esta hermosa ciudad. Voy a bajarme el volumen de los auriculares. He pasado tres pueblos. ¡Oh! No lo sabía yo esto. Tenemos 15.000 de beneficios. Bueno, es por el día. No sé si por la noche tendremos más gastos que beneficios. Vamos a mirar eso. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí. Vale, nada. Ha salido hace poco la expansión Snowfall de Cities Skylines. Y voy a intentar conseguir la versión piratilla para poderla jugar sin afectar... Oh, qué pena, ¿por qué han caído todas estas? Abandonado. Pero por alguna razón, ¿no? En cuestión. Vamos a quitar todo esto. Si nos llevamos algún empleo de por medio, no pasa nada. Necesitan gente. O sea que debería de haber demanda residencial. Un poquito hay. Un poquito sí que hay. Vamos a crear una zona residencial. Pues por aquí. Bueno, ya la tenemos aquí más o menos creada. No, esta es una zona solo comercial. Vamos a crear una zona residencial. Vamos a crear, bueno, por aquí tenemos unas avenidas, vía de seis carriles, esta avenida. Vamos a ponerla pues por aquí, ¿no? Un poquito. Vamos a hacer así esto, que quede curioso. No sé si podremos comprar. Sí, me lo quedo. Vale, vamos a intentar. Tengo para hacer curvas, quiero hacer curvas. ¿Eh? Algo así. Y ahora hacer una curva. Así más o menos. Y ahora la conectamos aquí. Perfecto. Chachi. Bueno, pues vamos ahora sí a poner callecitas. Vamos a poner un montón de casas. Nos van a llamar el urbanizador. Quedando más o menos a la par. Vamos a necesitar un poquito de... Así. No sé yo. (Risa)
Vale, va a quedar genial. O eso creo. O eso espero. O eso quiero creer. Vamos con cuidado. Y a las próximas carreteras las voy a hacer así. Más para acá. No. Por aquí. Yo creo que va a ser una zona muy, muy grande como para que vayan a residir tantas personas como queremos, pero bueno. Da igual. Tendré que ver. Porque me gustaría poner líneas de autobús. Si nos dejan. ¿Sabéis? Me gustaría poner líneas de autobús. Por ejemplo, estas las conectaría entre sí. Por aquí ya se irán ellos colocando. No. Por aquí. Y vamos a colocar un carreterín. Que vaya así. Y uno que cruce. No sé si va a ser mucho lío, la verdad. Pero bueno. Perfecto. Yo creo que ha quedado más o menos bien. Más o menos. Poco es la gran cosa, pero más o menos. Vamos a colocar nos va a costar bastante, ¿eh? Sobre todo, ya se pueden ver las zonas. Nuestros distritos. Conexiones del exterior. Quiero ver las zonas. No se puede, parece. Parece que no. Un fallo, fíjate, tendrían que verse más claras las zonas residenciales. Porque yo ahora mismo no sé dónde estoy colocando tantas zonas residenciales. ¿Veis? Está dividido en cachitos.
menos. Ya están empezando a ir a vivir. Vamos a colocarle servicios antes de seguir zonificando. Perfecto. Pues la mejor opción sería esta. Y por aquí también. Listo. Ya tienen que tener agua. No tienen que tener muchos problemas ya de agua. Salvo que haya sequía, lo cual no depende de mí. Pues están empezando a construir, la verdad, ¿eh? Vamos a poner unos cuantos edificios comerciales por aquí, por este lado. Ya ves, estos sí se ven bien. Y dos franjas de oficinas. No solo va a ser esto una zona comercial, digo residencial. Aquí vamos a deszonar. Las zonas que he puesto. Al menos eso creo que estaba haciendo. Sí, barrar zona. Más o menos. Y el resto, pues todo casas. Se puede hacer así a lo bestia. Sin embargo, también a lo bestia vamos a quitar todas estas zonas de aquí. ¿Por qué? Porque voy a poner... pues... como hemos hecho, oficinas. Bueno, y poco a poco se irán mudando, ¿no? Me imagino, y tendremos... otra zona construida. Vamos a poner, vamos a crear un distrito nuevo, ¿no? Vamos a borrar un poquito de uno, alguno. Vamos a hacer esto un poquito más grande, que no nos dé miedo.
Aquí vamos a crear un nuevo distrito. Distrito Alta se llama. Espero que este distrito no tenga muchos problemas. En las zonas. Esta de aquí la voy a eliminar. Y voy a poner una de oficinas. Ya está. Todo unido. Aquí tienen problemas de electricidad. ¿Cómo no? No puede ser de otra forma. Pues tenemos varias opciones. Esperarnos, por cierto. Así vamos a tener problemas pronto de energía. No sé si crear alguna presa o algo. Una planta solar. Porque la nuclear no la tenemos todavía. Nos faltan unos cuantos habitantes. Vamos a poner una planta solar. Siempre gusta. Podemos colocar en cualquier lado. Es por aquí que hay mucha... Produce ruido, así que... Vamos a poner... Ya está. Suficiente. Aquí la tenemos. No está nada mal. Creo que no tengo ninguna planta que genere energía... vertiendo... Bueno, sí, sí. Sí. Sí, esta de aquí. Estas de aquí, las que consumen... Basura, que por cierto, ¿cómo van? ¿Cómo van? Tienen suficiente capacidad para toda la ciudad, casi. Hasta que lleguen aquí, tela. Vamos a colocar... Tendido eléctrico. Es que no quiero colocar tendido eléctrico, macho. Tampoco se puede... No. La cosa es que se vayan acercando y al final se acabarán conectando unos con otros. Problema. Todo lo que quieras. Problemas, todo lo que quieras. Es que, en cierto modo, me molesta que no sea como el Sin City, que el cableado va por las calles. Tienen problemas con muertos. Lo que sí vamos a hacer es colocar servicios. Servicios tales como un hospital. Un hospital, lo colocamos aquí. Ok. Vamos a colocar también, y ya de paso aprovechamos las infraestructuras para conectar esta zona. Un cementerio vamos a colocar. La pendiente es pronunciada, o sea que por aquí no puedo.
Pero aquí sí, ¿no? Y... bomberos, un parque de bomberos. Y ahora ya se les tiene que solucionar el tema. Ah, casi. Vamos a ver. Y ahora sí. Pip. Y ahora sí que se le soluciona el problema de la electricidad a todos estos. Más, pues algo de policía. Y creo que ya. Ah, educación. Un instituto que vaya a suministrar a todos estos. Y una escuela. Sí, así que están limitadas las escuelas. Una escuela por aquí. Y otra por acá. Y otra por acá. Y por poner algo, una por aquí. No hay suficiente dinero, pues nada. Más o menos lo tenemos cubierto. Casi todo. Están más o menos felices. Y bueno, creo que más o menos hemos dejado esto un poco mejor. Así que nada, lo vamos a ir dejando aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar un comentario si queréis. Espero que os haya gustado este. Y recordar que siempre dejo enlaces en la descripción. Enlaces tales como mi página web, mi blog, el foro de Retro PC Forever y el grupo de Facebook de Retro PC Forever. Así que nada, como he dicho antes, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este. Dejad un comentario si queréis. Adiós.